En el video de hoy estaremos estudiando planeación de marketing. En el capítulo anterior, estudiamos el proceso de marketing que usan las compañías para crear valor para los clientes, y a su vez captar el valor de estos. En esta lección abordaremos el siguiente tema, planeación de marketing, y comentaremos la manera en que los mercadólogos, siguiendo el plan estratégico, trabajan con otros, dentro y fuera de la empresa para atender a los clientes. Contenido de la lección. Definición de planeación estratégica. Función del marketing. Cadena de valor. Red de transferencia. A manera de repaso, recordemos que el plan estratégico de la compañía cumple dos pasos: establecer en qué clases de negocios participará, y cuáles serán sus objetivos para cada uno. Luego, dentro de cada unidad de negocios, se realiza una planeación donde cada uno de los principales departamentos funcionales tales como marketing, finanzas, contabilidad, compras, operaciones, informática, recursos humanos y otros, deben trabajar en conjunto para alcanzar los objetivos estratégicos. ¿Qué es planeación estratégica? Podemos decir que planeación estratégica es el conjunto de acciones o planes que establece una empresa u organización, con el propósito de alcanzar los objetivos y metas planteadas. La importancia de la planeación estratégica está en la ayuda que brinda a los gerentes de las empresas al momento de tomar decisiones, al señalar los errores, plantear y medir si los objetivos han sido alcanzados. El marketing cumple una función clave en la planeación estratégica de la compañía. Primero, el marketing provee una filosofía guía, la cual sugiere que la estrategia de la compañía debería girar en torno del establecimiento de relaciones redituables con grupos importantes de consumidores. En segundo lugar, el marketing ofrece información a los planeadores estratégicos, ya que les ayuda a identificar oportunidades de mercado y a evaluar el potencial de la empresa. Finalmente, dentro de las unidades individuales de negocios, el marketing diseña estrategias para alcanzar los objetivos. Recuerda, el valor del cliente es el ingrediente clave en la fórmula para el éxito de los mercadólogos. Funciones de los mercadólogos. Además de administrar las relaciones con el cliente, los mercadólogos también deben atender la administración de las relaciones con los socios. Deben trabajar de cerca con sus socios de otros departamentos de la compañía, para formar una cadena de valor interna eficaz. Deben asociarse de manera eficaz con otras organizaciones del sistema de marketing, para formar una red de transferencia de valor, que sea superior a nivel competitivo. Ahora estudiaremos los conceptos de cadena de valor y red de transferencia de valor de una compañía. ¿Qué significa cadena de valor? Kotler define a la cadena de valor como una serie de departamentos internos que realizan actividades que crean valor al diseñar, producir, vender, entregar y apoyar los productos de una empresa. La cadena de valor lleva implícita una serie de actividades estratégicas de la empresa a lo cual llamaremos proceso de negocio. Es mediante esta que se pueden establecer diferencias con la competencia. ¿De qué depende su éxito? Su éxito no solo depende de lo bien que cada departamento realice su trabajo, sino también de la forma en que se coordinan las actividades de los diversos departamentos. ¿Qué hacen actualmente las compañías? En la actualidad, más compañías se están asociando con otros miembros de la cadena de suministros para mejorar el desempeño de la red de transferencia de valor para estos. ¿Qué es la red de transferencia de valor? La red de transferencia de valor definida por Kotler es el sistema conformado por la compañía, los proveedores, los distribuidores y, finalmente, los clientes, quienes se asocian entre sí para mejorar el desempeño del sistema completo. ¿Cómo se consigue una transferencia de valor? La forma más acertada para conseguir la transferencia de valor es la búsqueda y creación de un conjunto de organizaciones independientes, alentándolas a unirse a la empresa, creándose vínculos con ella, que sean perdurables en el tiempo. Hemos llegado al final de este video.
Nos vemos en la próxima lección.